Hi, good evening. Good evening. Good evening, how are you today? Did you have a good day? And now it's early, está temprano aún, but yeah. Thank you for being here. Vamos a esperar un par de minutitos para que los demás se vayan uniendo. Creo que hay un par por acá, ¿verdad? ¿Y cómo les va? ¿Ya empezaron con la plataforma? Vi que algunos sí ya empezaron. ¿Y los demás cómo van? Yes, también. Ya comenzamos. Ok, so, questions. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos la clase? A mí me parece, buenas noches, perdón. Buenas noches. A mí me parece, pero de la del curso anterior. No sé si es lo mismo. Si me he equivocado, ¿qué? Pero no me parecen los nuevos ahora. ¿Ingresó al enlace que le mandaron de la plataforma? Sí. Entonces le está apareciendo el de la sección, perdón, módulo 1, entonces. Correcto. Qué raro, entonces habría que reportarlo a administración, sería con Jason o puede ser Davis, Luis o Miss Elena, para que vean por qué le dieron el mismo acceso. Okay. Tienen que darle acceso al módulo 2. Pero sí le confirmaron que está inscrita en el 2. Sí, me confirmaron. Ah, ok. Entonces hay que notificarle a ellos de que no tiene acceso al módulo 2 en el material de la plataforma. Entonces okay. No puede ver los ejercicios ni los videos. No. Ok. Bien, mañana hay que reportarlo. Para que me ayuden. Ok, perfecto. Muy gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar como les decía ayer, ¿verdad? Que hay algunas dudas aún con respecto a lo que es el presente simple. Entonces, modifiqué las presentaciones para hacer un repaso de este tema. Entonces, vamos a empezar. Déjenme ver. Okay, I'm sharing the screen. Okay, so ayer explicábamos un poco para qué o cuándo se usa el presente simple. Decíamos que se utiliza para hablar sobre hábitos. Tenemos habits. Can you read the sentences for habits, Carlos? ¿Podría leernos las oraciones que nos dan ejemplo de presente simple para hablar sobre hábitos? I always drink coffee at work. Next. He goes to bed at 11 p.m. Mm-hmm. They often eat lunch at school. Thank you so much, Carlos. Como pueden ver, todos esos son You're ejemplos welcome. De oraciones hablando sobre nuestros hábitos diarios. Rosemary, let's read future timetables and schedules. The train arrives at 3 p.m. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. Thank you so much, Rosemary. Come Very ahead. Good. Okay, yes, thank you. Vamos acá, el verbo acá es arrives. Let's repeat, arrives. Arrives. And this one is begin. Begin. Begin, uh-huh. ¿Qué significa arrive? A ver. Como arribar. Ajá, llegar. Yes, llegar, tiene que ver, yes, es muy similar a español, arribar o llegar. Entonces me está diciendo que el tren llega a las 3 de la tarde. Volamos a París el lunes, ¿verdad?
Las clases empiezan la siguiente semana, la próxima semana. Entonces, como ven, el presente simple lo podemos usar para hablar sobre hábitos, cosas que son de rutina, cosas que hacemos todos los días, y también para hablar sobre cosas que son a futuro, que están, que tienen un horario, que están agendadas. Bueno, podría ser que estamos, son las 8 de la mañana y yo le digo, el tren llega a las 3 de la tarde. Es en futuro, ¿verdad? Este día, pero en unas horas. Estamos que ahora es jueves, podríamos decir que volamos para París el lunes. Entonces estoy hablando en futuro, pero es un evento que está agendado. Por eso dice schedules. Lo que es schedule son agenda, itinerarios. Tiene que ver con agenda e itinerario. ¿Está clara esta parte? Yes, teacher. Muy bien. Tenemos la otra, otro uso de el present simple, que es general fact or truth, que son factores, cosas en general, hechos, realidades. Veamos, Dina, ¿podría leernos los ejemplos para general facts and truth? Sorry, no me sé ninguna palabra para pronunciar. No sé la pronunciación de ninguna. Vamos a repetir entonces. Lo voy a decir yo y luego usted y los demás compañeros también lo pueden hacer. Vamos a repetir la primera. The earth is not flat. The earth is not flat. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. Okay, thank you very much. Muchas gracias a todos y a Dina también por pues decir, pudo haber dicho, no puedo, tengo problemas de sonido, lo que sea, pero pues nos dice, no puedo pronunciar eso, pero con ayuda lo hacemos y ahí vamos aprendiendo. Sin miedo. Vamos a ver, me decía que no sabe estas palabras, the earth. No sabía la pronunciación de earth ni na pla. Okay. Muy bien, pero sí, ya las está pronunciando bien, excelente. Me alegra mucho. Entonces, es una realidad que la tierra no es plana, ¿verdad? The earth is not flat. También es un hecho que el sol sale al este. The sun rises in the east. Otro hecho, factor o realidad es que el agua hierve, water boils at 100 degrees. El agua hierve cuando llega a 100 grados Celsius. ¿Verdad? Son cosas realidades, son cosas que suceden. Vamos a ver through in the present. Ahora vamos a pedir un voluntario para que nos lea los ejemplos de realidades en el presente. Through in the present. Volunteer. Andrea, thank you so much. I live in Washington, D.C. She is 60 years old. He works at Microsoft. Thank you so much, Andrea. Thank you. Entonces son realidades, cosas que son un hecho en el presente. Decir, yo vivo en Washington. Ella tiene esos 60 años de edad y él trabaja en Microsoft, en tal compañía. Entonces para esto es que le damos, en estas ocasiones es que usamos el presente simple. Ahora repasemos cómo se forma el presente simple. En oraciones, primero colocamos el sujeto, luego el verbo y luego un objeto o complemento. Si se fijan acá, tenemos los sujetos I, we, they, you y luego el verbo like. Y luego el objeto. ¿Qué es lo que nos gusta? El té. I like tea. Yo podría decir I like tea. A mí me gusta el té. A nosotros, we like tea, they like tea, or you like tea.
Pero en oración afirmativa, tercera persona singular, si se fijan aquí el verbo, lleva ese. Ajá. He likes tea. She likes tea. He likes tea. Okay. Entonces, siempre que estemos haciendo una oración afirmativa en tercera persona singular, le vamos a agregar ese a la mayoría de verbos, no a todos, pero sí vamos a manejar con que a la mayoría le agregamos ese. Y solamente lo vamos a hacer así, cuando estemos haciendo una oración afirmativa en tercera persona singular. ¿Qué quiere decir singular? Dina es tercera persona, ¿verdad? Es ella. Carlos es tercera persona, singular, él. Pero si yo digo, ok, so puedo decir que a Dina le gusta el té, entonces yo diría Dina likes tea. Es tercera persona singular. O puedo decir Carlos likes tea. Pero si ahora yo quiero decir Dina and Carlos, ¿es tercera persona singular? No. No, no. Se convierte no, en plural, se convierte en ellos. Ajá, en they. En they. Entonces ya, entonces pues yo digo Dina and Carlos like tea. Ya no le agrego la S. Por eso es importante mantener en mente que es cuando sea tercera persona singular, oración afirmativa. Y decimos tercera persona porque I es singular, ¿verdad? Yo, es una persona, pero no es tercera, es primera persona. Tú también es singular, pero es segunda persona. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Yes. Ajá, ok, perfecto. Ahora, para hacer una oración negativa, ubicamos el sujeto y luego el auxiliar de negativo, que es don't o doesn't. Ayer lo veíamos, ¿verdad? Que es la do not, se hace forma corta, don't. Es lo mismo, pero en inglés, más que todo en speaking, cuando están hablando, se usa mucho la forma corta. Don't o do not, doesn't o does not. Luego el verbo y luego el objeto o complemento, ¿verdad? Tenemos I don't like tea. ¿Ok? She doesn't like tea. Y si se fijan aquí es primera persona, entonces utilizo el auxiliar don't, luego el verbo y luego el objeto o complemento. Cuando sea tercera persona, aquí tengo she, pero puede ser he, puede ser it. Se utiliza el auxiliar does not o doesn't. Entonces, recordemos, okay, para he, she, it, utilizamos doesn't. Luego doesn't. Ajá, el verbo y ya no lo alteramos. Sí. No le ponemos la S. Si se fija, ahí está sin S. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar de tercera persona, ya no necesito alterar el verbo. Holman levantó la mano, ¿tiene alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia de don't y de not? No hay diferencia al verbo. Okay. No hay diferencia. Don't y do not es lo mismo, solo que cuando estamos escribiendo, es mejor utilizar forma completa, do not. Más que todo en escritura formal, como por ejemplo si estoy mandando un email o algo de trabajo, no usamos contracciones al escribir. La contracción de do not or don't, en general, todas las contracciones se utilizan en speaking. Por eso es que las personas americanas hablan tan rápido, porque todo lo están haciendo en forma contractada. Lo aconsejable es que se acostumbren a hablar así, usando la forma corta. Por ejemplo, yo podría decir, yo no trabajo los fines de semana. I don't work on weekend. Yo también puedo decir, I do not work on weekend. Es exactamente lo mismo. Pero se utiliza más la forma contractada. I don't work on weekends. ¿Ya? Este,
No, pero yo, mi duda era del not y del don't. Not y don't. Ajá. La palabra not y don't. Ok, voy a dejar de compartir a ver si le comprendo y le puedo explicar de una manera diferente, porque a veces hay confusión porque estamos, ok, vamos a ver. Esta es una oración negativa, ¿verdad? She yes. is not an orphan. Ok, la diferencia es, y por eso les decía ayer, que hay dos, digamos que yo divido el presente simple en dos formas. Presente simple con el verbo to be y presente simple con todos los demás verbos que no son ser o estar. Entonces, en el be, cuando estoy con el verbo be, para hacer una negativa uso not, no utilizo auxiliar. Solo not. Pero eso es cuando estoy hablando de ser o estar. Pero cuando es otro verbo que no sea to be, como aquí que estamos usando like, aquí no estoy hablando de ser o estar. Es otro verbo diferente, es like. Entonces ahí sí utilizo el auxiliar más la does not. ¿Ok? O lo puedo contratar con doesn't. Pero aquí, si yo solo digo not, she not like tea, está incorrecto. ¿Ok? El not, así solito, solamente lo utilizo con el verbo to be, que es ser o estar. No sé si por ahí venía la confusión. Sí, yo nada más eso era la duda, porque a veces me confundo con cuando está el not y cuando está el don't. Ok, el not es solamente con el verbo to be, que es am, is o are. Y creo que lo tengo acá explicado. Uh-huh. Acá abajo voy a usar el... déjenme ver. Ok, acá está. Acá, si se fijan acá abajo, dice the verb to be is different. Ok. Con el verbo to be es diferente. ¿Ok? En el verbo to be no utilizamos auxiliares. Y tampoco en pregunta. Si se fijan acá, ya pasamos con la parte de la oración negativa acá. Ahora vamos a la pregunta. Cuando estoy haciendo preguntas, la yes no questions, tengo que utilizar auxiliar do o does, siguiendo la misma regla, ¿verdad? Que voy a utilizar do cuando el sujeto es you, we, they o I. Utilizaré does con la tercera persona singular, he, she, it. Luego el verbo y luego el complemento. Do you like tea? Does he like tea? Pero con el verbo to be es diferente. Si yo quiero decir yo soy de Australia y ahora convertirlo a pregunta, comenzaría con el to be, que en este caso es am I Australian? Aquí dice he is clever, él es inteligente, pero ahora si yo lo quiero convertir a pregunta, is he clever? ¿Es él inteligente? Entonces aquí con el verbo to be, como les repito, no se usa el do ni el does, el don't y el doesn't. No se utiliza. Él es como decir independiente, no necesita auxiliares y por eso se hace la separación. Al principio ustedes vieron el verbo to be en presente y ahora están viendo el presente con otros verbos que no son el to be. Por eso aquí les pone, es diferente. But remember that verb to be is different. ¿Preguntas? No questions?
Or you need more examples? ¿Quieren que les ponga más ejemplos? Sí. Sí, uno más. Ok. Con gusto. Vamos a borrar aquí. Muy bien. Ya borramos lo que habíamos escrito. Ok, entonces, como les decía, esto es, como hay bastantes reglas, entonces no piensen que esto no lo vamos a lograr. Claro que sí. Veamos. Ok. Whiteboard text. Ok, veamos. Si hago una oración con el verbo to be y digo, voy a decir, Silvia, ¿cuál forma del verbo to be uso con Silvia? Am, is, or. Is. Ajá, Silvia is. Con tercera persona, el verbo to be, utilizamos is, ¿verdad? She is, he is, it is. Entonces, Silvia is a nurse. Ok, esa es una oración afirmativa. Yo estoy diciendo que Silvia es una enfermera. ¿Cómo la hago negativa y digo Silvia no es una enfermera? Silvia is not a nurse. Uh-huh. Is not. A nurse. Ok, Silvia is not a nurse. Ahora, convirtamos esta oración en pregunta, en una yes no question. Is Silvia, a nurse? A nurse. Uh-huh. Y hacemos la question mark al final. Is Silvia a nurse? Entonces, si se fijan, el verbo to be, él trabaja solito. Ok. Solito, él me dice tercera persona, entonces no está utilizando un auxiliar, por lo tanto, solo necesito poner not para entender que es una oración negativa. Como él ya me indica tercera persona, el mismo verbo to be, entonces no necesito auxiliar para empezar la pregunta. La empiezo con el mismo verbo. Ahora, todos los demás verbos que no son ser o estar, sí necesitan auxiliar. Entonces, si yo digo, yo quiero decir, Roberto juega fútbol, ¿cómo sería esa oración afirmativa? Yo quiero decir, Roberto juega fútbol. Roberto playing football. Okay. Roberto plays soccer. Como decíamos, es tercera persona singular, entonces le agrego S al verbo. Roberto plays soccer. Ahora, hagamos la oración negativa. Roberto doesn't play. Uh-huh. Exacto. Solo play. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar de tercera persona. Absorbe. Uh-huh. Ahora, necesito hacerlo pregunta. Yes, no question. Does Roberto play soccer? Uh-huh. Ay, se me pasó todo a mayúscula porque quería poner solo la R. Does Roberto play soccer? Y cierro la pregunta con el signo de interrogación. Ok, y ya es pregunta. Como se fijan aquí, como repito, el verbo to be, ser o estar, tiene su propia manera de decirme es tercera persona. ¿Cómo? Conjugándose él en am, is, o are.
Cuando es is, me está indicando tercera persona, por lo cual no necesito auxiliar. En cambio, este verbo no lo puedo conjugar en terceras personas o necesito agregar esta S cuando es oración afirmativa para indicar tercera persona. ¿Cómo indico tercera persona si estoy haciendo una oración negativa? Ah, utilizaré el auxiliar does y la negación not, doesn't. Ahora, para hacerlo pregunta, igual voy a utilizar el auxiliar al principio de la pregunta. ¿Does Roberto play soccer? Porque no tengo manera de saber si es primera, segunda, tercera, qué tipo de persona es. Tengo que conjugar el verbo y si no lo conjugo, utilizo auxiliar. Cosa que no es necesaria con el verbo to be. Él se conjuga en am, is y are y por lo tanto no necesita ayuda de auxiliar. Esto solamente cuando es ser o estar. Cuando es otro verbo como jugar, gustar, comer, dormir, mirar televisión, trabajar, todos esos verbos sí necesitan auxiliar cuando estoy haciendo negativas y cuando estoy haciendo preguntas. Y si es oración afirmativa, entonces necesito conjugar cuando es tercera persona singular. Que no sé si quedó un poquito más ilustrado ahora. Sí. Yes, teacher. Thank you. Excelente. Acuérdense que esto lo vamos a seguir practicando y pues poquito a poco cada sección se va quedando algo. Y lo repetimos y lo ejercitamos. Y a veces pues también cuando hay como decir, ay, aquí me equivoqué, ¿y qué pasó? Ah, es que era tercera persona singular y no lo conjugué o no le puse el auxiliar de tercera persona, sino que le puse don't en vez de doesn't. Esas cositas también la práctica nos va ayudando a agarrar todas estas reglas, ¿verdad? So, no es cuestión de preocuparse, esto es práctica. Vamos a ver. Siguiendo con la presentación, estábamos acá. Ok. ¿Qué podemos hacer? Ah, lo que les decía. Present simple. En tercera persona singular, la mayoría de los verbos simplemente le agregamos S. Por ejemplo, she lives in New Zealand. Al verbo live, solo le agregamos S. She lives in New Zealand. Sin embargo, debes agregar ES a los siguientes tipos de verbo. Ok. Cuando un verbo termina en TCH o CH, por ejemplo, el verbo watch, se miraría raro si solo le agregamos la S, ¿verdad? Habrían cuatro consonantes juntas, la T, la C, la H y otra. Entonces, en esos casos, se agrega ES. Watch. Cambiaría a watches. He watches TV. Otro verbo que termina en CH, es teach. He teaches English. Entonces, cuando los verbos terminan en TCH o CH, agreguémosle ES. Igual si terminan en SH y SS. Por ejemplo, wash, el verbo lavar, termina en SH. Entonces le agregamos ES en tercera persona. Podemos decir, she washes her clothes. Ella lava sus ropas. She washes her clothes. Igual verbos que terminan en doble S, como por ejemplo, miss, que es extrañar, ¿verdad? Podría decir, he misses his friend. Okay, él extraña a sus amigos. Si el verbo termina en O, también se le agrega ES. She goes to school, or he does exercise. También se terminan en X. Entonces, como fix, el verbo arreglar termina en X. Entonces nos queda, he fixes broken bicycles. Él arregla bicicletas arruinadas. He fixes broken bicycles. En resumen, si usted ve que el verbo termina en TCH, CH, SH, SS, O y en X, agreguémosle ES. ES.
Ahora, hay dos formas para los verbos que terminan en Y. ¿Ok? El verbo study, por ejemplo, termina en Y. Antes de study hay una consonante. Cuando antes de la Y haya una consonante, por ejemplo, study, el verbo study, ustedes saben que termina con Y, ¿verdad? Se escribe así, study. Se lo voy a poner en el chat. Study. Entonces, fíjense ahí, tiene una D antes de la Y. Cuando hay una consonante antes de la Y, entonces se cambia la Y por I latina y se agrega ES y nos queda así, studies. En el verbo play es diferente. Si se fijan antes de play, antes de la Y hay una vocal. Cuando antes de la Y hay una vocal, entonces nada más se agrega S, plays, así como se los escribí en el chat. Entonces, miren, uno siente que es un montón de reglas, pero en realidad no son muchas. Usted solo mentalícese que la gran mayoría lleva S en tercera persona singular, ¿verdad? Oración afirmativa. Pero si terminan en estas TSH, CH, SH, SS o X, entonces le agregamos ES. Este. Haciéndolo como en grupo, si son todas estas, agreguémosle ES. Y tengamos en mente y cuidado cuando veamos que un verbo termina en Y. Entonces, cuando termina en Y, acordémonos que hay dos reglas. Que si antes de la Y hay una consonante, entonces cambiamos la Y por I latina y agregamos ES. Si termina en Y y antes de la Y hay una vocal, entonces solo le agregamos la S. Y esto, como les digo, es práctica. Entonces, como esto es práctica, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Tenemos las simple present statements y aquí es donde nos quedamos ayer y vimos que había necesidad de hacer un repasito, que ya lo hicimos. Entonces, tenemos este ejercicio. Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms and then compare with a partner. Tenemos estos dos parrafitos en donde Paul Carter está hablando sobre su familia. Tenemos que escoger el verbo correcto para, tenemos dos opciones en paréntesis. Tenemos que leer y a veces hay que leer un poquito más allá para saber cuál de las dos opciones vamos a utilizar. Lo que van a hacer ahorita es completarlo en grupo. Van a discutir la respuesta. ¿Por qué aquí, vaya, dice my family and I live in the suburbs? ¿Por qué escogí live y no lives? Estamos hablando de nosotros. Ajá, porque el sujeto somos nosotros. So it's plural, no puedo poner lives ahí. Entonces eso es lo que van a hacer, decir, ah, la respuesta es esta por tal y tal motivo. Y de esa manera están haciendo un review de lo que acabamos de ver. La presentación se las mandé ya al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a resolver esto en grupos. Lo que pueden hacer es ir anotando las respuestas en el cuaderno para que no copien todo porque se llevaría mucho tiempo. Sí. Vamos a hacerlo en los rooms. Ok. Vamos a solventar esto en grupos. So click join o unirse. Teacher, yo me quedé fuera, creo que me puedo unir. Jonathan. Sí, teacher. No le sale la opción de join o unirse. Es que solo me apareció y rápido se quitó. Ok, vamos a ver. ¿Ahora? Yes. Ok.
Hola. 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 Estoy trabajando en ver cuáles son las respuestas. Pueden compartir la pantalla. Bueno. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo no puedo porque soy del teléfono. ¿Alguien que pueda? Ok, se la puede compartir. Ok, there you. Ok. La primera ya está resuelta. Hola. Vamos a ver, la segunda es, okay, Word. Tenemos la primera, my family and I live in the suburbs. Vamos a ver, Word. Continúe Gladys, ¿cuál sería la siguiente? My wife, my wife, desde ahí, ¿verdad? Sí, desde ahí, desde my wife, ¿cuál sería my la wife, respuesta? And I... Es words. Words. Trabajamos. Work con S o works. Works con S o works sin S. No, es sin S. Ajá. ¿Por qué? Sin S. Porque es este está en primera persona. Yo. Nosotros o él. Ajá, yes, está en plural, mi esposa y yo, sería un plural, ¿verdad? Nosotros. Muy bien, correcto. Ahora usted, Gladys, escoja quién nos ayuda con la siguiente. Pues como están calladitos, vamos a hacerlo así. Ay, bueno, no me sé los nombres. Ahí aparece, está Andrea, Álvaro. Ah, es que como yo estoy con un celular... Ah. No veo los nombres de los compañeros. No, pero lo ve en pantalla. Con Andreita. No la conozco, pero. Con Andrea, que continúe. A ver, sería. So, we. Walk to work. Walk to work. A ver, ahora, Álvaro. Para mí sería walk. Ok, Andrea dijo, perdón. Ay, es que. Yo dije walk. Ajá, está correcto. Walk. Walk. Sin S. ¿Ah? Sin S. Sin S. Ajá. So we walk. So we walk to work. Ajá. Sin S. No S porque es plural. We walk. Ajá. Ajá, no es tercera persona singular. Correcto, Andrea. ¿Quién continúa? Álvaro. So, work creo que es. Porque es work. The work. Or of daughter, Emily. Está hablando de Emily. Nuestro. Oh. No, yo creo que es works. Sí, es, ¿por qué es works?
Our daughter Emily. Uh-huh. Ice works. Works, ajá, porque the habla work. De ella, de, ajá, es tercera uh-huh. persona singular, entonces sería works, con work. Ese. Works. Our daughter works downtown. Downtown. Ok, muy bien, continúen. Okay. She drives, drives. Drives con S, porque es tercera persona. Yes or no? Oh, son doesn't drive. Drives. Doesn't sería. A ver. Our son doesn't drive. He doesn't. Ah, entonces en esa, our son sería. Yes, doesn't. Doesn't. Es tercera persona. Yes. He rides his bike to school. Yes or not? Yes. Okay. Sería he rides. Ajá, he rides. My parents live in the city. My parents live in the city. My parents live in the city. In the city. Live sería. Live, sí. Live. My mother takes a train to work. Takes. To work. Takes. Thanks, Bea, teacher. Takes. Ajá, my mother, porque está and hablando de la mamá. My mother is ella. Ajá. My mother takes. A train to work. Mm-hmm. Oh, yeah. My father is. Retired. Uh-huh. My father is retired. Retired. So he doesn't work. Dog. No. My father is retired. So he doesn't work. No. Uh-huh. He doesn't. Doesn't. Uh-huh. Porque estoy hablando de él. Entonces, de él. Y es tercera persona. Ajá, he doesn't. Doesn't. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Or no. He also. Ajá, uses transportation. Uses. Ajá. Uses. Also uses. Yes. Uh-huh. Fully. Transportation. So they don't need a car. Don't. Uh-huh. Don't. That's correct. So they don't need a car. Need a car. Okay. Yeah. So perfect. You did a very good job. Estuvieron así como un poco dudando al principio, pero después vi que ya estaban como más seguros, ¿verdad?, de las respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quisieran que practiquemos pronunciación antes de cerrar la sección? ¿O hay alguna pregunta que quisieran hacer? No. Otro ejemplo. ¿Más ejemplos? Un ejemplo más. ¿Como este? Sí, como ese. Mm. Para que nos ponga un poquito a pensar. Uh-huh. Ok.
Vamos a ver, ahí están las respuestas, las vamos a las vamos a mostrar en la sección principal y vamos a hacer más ejercicios como este, porque ahorita como ya está la presentación así, pero yes, aquí creo que tengo los verbos irregulares, entonces ya es otra cosa. Y podemos también hacer los ejercicios de la plataforma, porque ahí hay ejercicios de esto. Ahí hay ejercicios de eso, ¿verdad, teacher? Uh-huh. Entonces vamos a hacer eso para que también vayamos recordando lo que acabamos de ver, porque ya vamos a los verbos irregulares. Pero sí, ¿cómo se sintieron? Yo los vi más seguritos al final, pero no sé, ¿qué sienten? Sí. Es práctica, realmente es práctica. Al principio uno se asusta, pero de verdad les digo, este es el tiempo más complicado. De ahí, si ustedes logran dominar esto, el presente simple, los demás son facilísimos. Y como les repito, esto, cada módulo van a ver el presente simple, nada más que con diferente. Ahorita estamos viendo el presente simple como con rutina diaria. Y luego lo van a ver el presente simple con cuestiones de la casa, por ejemplo. Y así, siempre va variando un poco el contexto, pero el tema se repite. Okay. Okay, ¿cómo les fue? Estuve en un grupo y al principio nos fue un poquito así como que, ay, híjole, ¿cómo era esto? Pero después ya iban solitos, casi sin mucha ayuda de mi parte. Quisiera saber cómo les fue a los demás. ¿Cómo se sintieron? Very good. I'm good. Fine. Ok, excelente. Esto, como les decía, ¿verdad? Es práctica y lo van a ir dominando poco a poco. Al principio es como, híjole, cuánta información, ¿verdad? Pero a medida que usted la va poniendo en práctica, ni siquiera es cuestión de memorizar, es práctica. Y a medida que se va practicando, se nos va quedando y así pues se va haciendo un poco más llevadero el tema. Ahí les incluí las respuestas. Y podemos practicar pronunciación y luego vamos a ver ejercicios similares en la plataforma y los vamos a resolver acá. Vamos a practicar, pueden repetir. My family and I live in the suburbs. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. My wife and I work near here. So we walk to work. So, our daughter Emily works downtown. So she drives to work. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired. My father is retired. So he doesn't work now. He also uses public transportation. He also uses public transportation. So they don't need a car. Okay, so we can move to the platform. Así es como tenemos nuestra plataforma y tenemos el primer knowledge check. Debajo de cada video, para los que son nuevos, hay un discussion forum. Y pues se les pide en el video que participen acá. Esto es, no es evaluado el discussion, pero nosotros lo miramos. A ver, veo que aquí ya hay unos comentarios. I take a bus. I drive to work. How do you get to work?
I drive to work. Aquí veo que esta persona usó la pregunta y la respuesta. Excelente. That's more practice. How do you get to work? I take the bus to work. I tend it. So, as I see, en todas las publicaciones veo que no hay problemas utilizando el present simple, hablando en primera persona. Entonces, nosotros eso es lo que vamos viendo. Si vemos que hay problemas o que alguien está teniendo dificultades en ordenar las oraciones o en utilizar. Aquí veo, he doesn't take the bus to work. He drives to work. She doesn't walk to work. Esta persona está haciendo muy buen uso del simple present. Está conjugando, está utilizando los auxiliares apropiadamente. Si nosotros vemos que hay dificultad, entonces digo, hay que hacer un repaso. Entonces, ver la discusión a nosotros nos sirve como para hacer un diagnóstico, pero no es evaluado. Es importante que sí lo hagan, pero como les digo, los evaluados son estos. Incluso aquí dice calificado, en paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer en el primero? Completar las oraciones con la forma correcta del verbo. Y tenemos la primera, my family and I. ¿Sería live o lives? Live. 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 Ajá, ¿por qué? Porque estoy hablando de mi familia y yo, somos nosotros, it is plural, ok. Vamos a ver, my wife and I, vamos a ver, Adonías. ¿Cuál sería la opción? Adonías. Work. Work, ok. Work. Vamos a ver, voluntario, so we walk. Ok, vamos a ver, Rosemary, ¿cuál sería la opción correcta acá, Rosemary? Or Dory Emily, watch. Ajá, works. Ok. Mm-hmm. So, she, Catherine. Drive. Ok, muy bien. No, con S. Con S. Ok. Con S, exacto. Drive. Ok. Vamos a ver. Vamos a escoger a alguien de aquí. Gladys. Sí. Our son doesn't. Muy drive. Bien, Gladys. Excellent. Vamos a ver quién anda por ahí. Sonia. He rides con S. He's a bike. Ok, excellent, Sonia. Muy bien, excelente. Vamos a ver, por ahí tengo a Cristabel. Sería life sin S. Ok, my parents live. Muy bien, excelente. Thank you, Cristabel. Cynthia. Ok. Take. Excel. My mother is a friend. Con S. Con S. No, sin S. Sin S. Con S. Con S. My mother. Ella. Es ella. Ella. Es la persona. Con S. Ajá. El my solo es un posesivo. Pero en realidad estoy hablando de ella, de mi mamá. Entonces el sujeto es ella. Por lo tanto. Take. Excelente. Muy buen trabajo. Ok. My father is retired, Carla. My father is retired, so he doesn't work now. Excelente. Work now. Muy bien. Jonathan. He also. Uses. Sería el mismo. El encargado. Excelente. Very good. Let's see, vamos a ver a alguien que José Leonardo. Don't.
Ok. Y le damos enviar. Hicieron un excelente trabajo. Ok. Muy bien. Vamos a ver. El siguiente es completar las oraciones seleccionando el verbo correcto. Si se fijan, es nada más, pues es multiple choice, pero estamos practicando lo que hemos repasado. Completar las oraciones seleccionando la forma correcta del verbo. Es similar el ejercicio, pero aquí necesitamos ver el video de los irregular verbs. Vamos a pasar al siguiente, que son los irregular verbs. So, explicando irregular verbs, ¿qué entienden ustedes cuando hablamos de irregular verbs? Verbos irregular. Ajá, pero ¿qué quiere decir en sí? Que no cumplen la otra regla anterior. Exacto. Los verbos irregulares son aquellos que no mantienen su base común, o sea, su lexema. Ajá, exacto. Entonces ellos no mantienen la base, ellos cambian sin seguir una regla. Por ejemplo, tenemos el verbo have. Veamos el spelling de este verbo, lleva H-A-V-E. Pero en la tercera persona, he, she, it, cambia. Has. Ajá, entonces no hay una regla que me diga quítele la B y cámbiela por una S y luego le agrega, no. No hay una regla. El do y el go sí entran en una, pero pues están calificados igual como irregular. ¿Ya? Porque bueno, estos entran en la que decía que se terminan en O, también se les agrega ES. Entonces esto lo podemos dejar como que ya es algo que vimos, que do cambia a does, go cambia a goes cuando es tercera persona singular. Pero fijémonos que have cambia totalmente a has. Ok. So, cuando estemos, pero de, en base es lo mismo. El have va a cambiar a has. Así. Cuando estemos hablando de la tercera persona singular, he, she, it. Ok. Pero, y siempre vamos a seguir. Con lo que dice, ¿verdad? Que es, si es en caso, ok, si yo quiero decir, él tiene un gato, yo diría, he has a cat, ok, oración afirmativa, estoy afirmando, estoy diciendo, él tiene un gato, pero si voy a decir, él no tiene un perro, digamos, él no tiene un perro, Entonces aquí utilizo el auxiliar negativo tercera persona y el verbo sigue en su forma simple, sin conjugarlo. Ok. Entonces, ahora quiero preguntar si él tiene un gato. Auxiliar, sujeto, el verbo. Entonces, me falta la C. Ok, entonces, vuelvo a lo mismo, utilizo auxiliar. Y el verbo no cambia. El verbo solo lo voy a estar conjugando o cambiando cuando esté en oración afirmativa, tercera persona singular. Si hago negativa o pregunta, utilizo el auxiliar correspondiente y el verbo lo dejo en su forma simple. ¿Ok? Es más que todo con ese verbo, ¿verdad? Estar con ese el que vamos a estar practicando. Y así pues vamos a la plataforma y completamos acá my parents. Como estoy hablando de mis padres, ¿utilizaría have o has? Have. Porque hablo de ellos. Ajá, de mis padres, ellos.
My parents have a house in the suburb. My mom and dad go. Porque es plural, ellos dos, right? My parents are very busy, so I do. El das solo es con he, she, it. Y aquí es I. I do. Muy bien, excelente. Y así, así decimos, así es cierto. Y así se nos va quedando con la práctica. Es práctica, believe it. Ok, entonces, seguimos en la conversación 2. My brother doesn't live with us. He has. Ajá, tercera persona singular. He has an apartment in the city. He goes to school all day. And he does his homework at night. I have a friend. His name is Jason. We go to the same school. And sometimes we do homework together. Piece of cake, right? Very good. Okay. Yeah. Super easy. So, si no han completado sus ejercicios, traten de hacerlos mañana. Ya vieron cómo se hacen. Ya vieron las respuestas. Esperaría, ¿verdad? Que estemos ya bien con esos dos. Y si pueden avanzar, pues pueden siempre ir adelante y hacerlo. Pues es la última clase ya de la semana. Tienen el fin de semana para avanzar y cualquier cosita, pues escríbanos en el chat o lo pueden hacer directo. ¿Ok? Ok. Okay, y así con la práctica se van a ir sintiendo más seguros, ¿verdad? Gracias. And see you on Monday, so we continue with this section number one. So, si salen fin de semana, cuídense, mascarilla, lavado de manos, very important. And see you on Monday. See you Monday. Bye. 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 Bye